Bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo vídeo de este 2021. Oh my god, hoy me siento aquí para hablar de 21 cosas que quiero probar barra hacer en este 2021. Esto era una colección que incluí el año pasado en el Bullet Journal y que al final la ignoré por completo, o sea, no la utilicé, pero he pensado que podía ser un vídeo guay para enseñaros y para plantearos ideas o cositas que a lo mejor pues nos pueden interesar a todos, ¿no? Por probar. Es una lista muy personal, muy random, hay de todo, en plan de cositas que quiero probar, cositas por hacer, etc. Esto es básicamente una to-do list de cosas que quiero probar y hacer este año. Tengo la chuleta, la tengo aquí debajo de la cámara, ¿vale? No están puestos en ningún orden, porque en principio el vídeo iba a ser 10 cosas por hacer o probar en 2021 y me vine arriba porque quería añadir más cosas y dije, va, vamos a hacerlo que quede igual, en plan, 21 cosas en 2021. Así que básicamente voy a sentarme aquí a comentaros un poco las cositas que he incluido en esta lista, porque las he incluido, cosas que me apetece hacer, así que vamos a empezar. Dentro de esta lista tenemos cosas de lectura, que es una de las cosas con las que voy a empezar hablando, tenemos cosas de japonés, tenemos cosas de hobbies que quiero empezar o cosas que quiero probar. Hay algunas cosas que ya os las he comentado en el vídeo de objetivos, pero que yo he querido hacerme pues mi to-do list para tenerla ahí en plan y poder tachar o poder poner un tick cuando las haya probado o las haya hecho. La primera cosa en mi lista es probar los audiolibros. Esto es algo que también os comentaré en el próximo vídeo que veréis de los objetivos de lectura del 2021. No os lo vais a creer, no sé si os lo vais a creer o no, pero nunca he escuchado un audiolibro. De hecho, no sé ni dónde están. Sé que en Apple hay porque estuve cotillando el otro día, eran carísimos. Así que si podéis dejar mis recomendaciones de webs o cosas donde encontrar audiolibros, abajo en comentarios, porfa. Es algo que creo que puede ser útil, igual que cuando a veces escucho podcast, pues si voy en el coche, si estoy limpiando en casa, si estoy haciendo cosas por aquí, ¿no? Pues o en los paseos con los perros, de poder ir escuchando el libro para complementar, o si me voy a hacer un paseo en la bici, pues también poder ir escuchando. Ideas es algo que quiero probar este año. El siguiente punto tiene que ver con japonés. Japonés, el estudio de japonés, quiero haceros un vídeo próximamente porque ahora mismo estoy estudiándolo yo por mi cuenta, no estoy yendo a la academia, de hecho la dejé en verano después del intensivo y estoy yo preparando y estudiándome yo por mi cuenta con mis materiales, etc. Ya os haré un vídeo de todo esto, en plan rutina de estudio de japonés, que sé que os gusta. Pero una de las cosas que quiero hacer este año es tener un pen pal. Buscar, sé que hay aplicaciones, HelloTalk, creo que se llama, para encontrar gente nativa del idioma que a lo mejor esa persona esté interesada en pues, practicar inglés o aprender castellano y poder hacer un intercambio, ¿no? De pues practicar en japonés, practicar en castellano y hacer pues esto, buscarme un pen pal o de escribir o pues online, etc. Es una cosa que me apetece mucho y así también creo que es una manera, ¿no? De conocer gente de Japón y quizás hacer amigos en Japón. Luego tenemos algo que va muy a la par con el tema de, no minimalismo, no diría minimalismo, pero sabéis que yo voy como purgando y haciendo limpieza poco a poco. Hay veces que me da el rampage, que se dice en catalán, me da el laberazo y me pongo y hago limpieza a saco de algo. Pues quiero hacer como un reto de limpieza así. Creo que hay varios de estos que pues un día tiras una cosa, otro día tiras dos. Buscarme un reto de estos, de limpieza barra de clutter, y hacerlo para ir minimizando las cosas, los pongos, los trastos que acabo acumulando en casa. La siguiente cosa que quiero hacer es algo que hace mucho tiempo que quiero y que me cuesta mucho ponerme, pero que sé que luego me encantará. Esta idea viene de la colección que hago al final del Bullet Journal de cada año, que es hacer fotos, imprimir fotos, una foto por mes o una cosa así de los recuerdos guays que haya habido en ese año, ¿no? Entonces me las pego en el Bullet Journal y les pongo la fecha o una pequeña frase o algo así. Y quiero hacer álbums de fotos. Tengo una libreta que está por ahí, que es gigante, es un álbum de fotos de Ikea de hace muchos años, que está en blanco, y como tengo pues la impresora con pegatinas ahora de lo que hice para las pegatinas que tenéis en la venta en mi página web y tal, pues quiero imprimirme fotos y pegarlas y hacerlo como, no scrapbooking, lo quiero hacer como muy minimal, muy simple, pero intentar cada final de mes sentarme, imprimir 4 o 5 fotos de ese mes y hacer una página con las memorias pues, más guays, ¿no? De ese mes. Otro proyecto en el que me quiero embarcar este año, otra de las cosas que quiero probar de hacer, es escribir y publicar un ebook más tipo lifestyle. Si tenéis alguna idea me lo podéis dejar abajo, pero es una idea también que me ronda desde hace bastante tiempo, de hacer como un cuadernillo, no un libro, un cuadernillo, un poco una guía, un poco como lo que hice con el método del Bullet Journal, con el diario Bullet, algo así, pero de varias cosas de organización, productividad, no sé, es una idea que me ronda y es algo que me gustaría
a lo que me gustaría invertirle tiempo y hacerlo. Esto os lo he dicho ya en algún vídeo, en los objetivos creo que tal, pero quiero probar y aprender a hacer lettering. Porque mi letra escrita a mí me gusta mucho, es un poco, Albert dice que es un poco de médico, un poco difícil de descifrar, porque hago muchas letras iguales, pero quiero aprender a hacer lettering pues para el bullet journal, para las ilustraciones, para hacer más cositas para la tienda online, etc. El lettering es algo que quiero probar. Siguiendo así por el lado más artístico, quiero pintar un cuadro. Pero yo todos los canvas, todos los cuadritos que tengo son así como súper chiquititos, tamaño foto, y quiero pintar algo más grande. Es algo que quiero probar y me gustaría probar también el gouache, que es la pintura esta que es un poco más espesa. Lo siguiente en mi lista es mi querida máquina de coser de Miyagi, que la tengo ahí, que aún no he aprendido a usarla. Ah, me da bastante miedo y respeto porque es como súper complicado y tengo que aprender y tengo que buscar, quiero buscarme en plan tutoriales, tengo las instrucciones ya, pero aún no me he puesto. Y de hecho, terminar de personalizar y crear el rinconcito de costura y usar la máquina es otra de las cosas que va en esta lista, aprender y coser algo con la máquina de la yaya. Una de las cosas que quiero hacer relativa a la cocina es hacer ramen desde cero. En plan, comprar todos los ingredientes, buscar una receta guay y seguir la receta y hacer ramen casero desde cero. Es algo que tengo muchas ganas de probar porque últimamente estoy obsesionada con comer ramen. Otra cosa que tengo en la lista es algo que me planteo probar, porque después del Christmas hack ya me he estrenado en TikTok, entonces quiero probar de hacer más TikToks porque... Sabéis que estoy muy viciada a esta aplicación y la estoy muy viciada, pero a ver, o sea, es que me meo de la risa, hay cosas que aprendo, cosas que me vicio y me gusta mucho, así que quiero probar de hacer algún TikTok este año. Lo siguiente en la lista es algo que también os comento en el vídeo de los objetivos de lectura, porque es como un reto que hace tiempo que quiero probar de hacer, y es el reto de 24 horas leyendo, y quiero haceros como un vídeo, un vlog de todo esto. Es básicamente que te tiras 24 horas seguidas leyendo, 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 y es algo que quiero probar desde hace mucho tiempo, y es como la excusa perfecta para coger un sábado y tirarme el día entero en el sofá con un buen libro. Lo siguiente es de la categoría de beauty y tiene que ver con estos pelazos. Sabéis que tengo unas tijeras y que yo a veces después de la ducha hago así, hago tic 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 y me corto un poco las puntas cuando me las veo que están muy abiertas, pero si os soy sincera, creo que si me alisara el pelo tendría como unos trasquilones brutales. Como lo llevo así rizado, más o menos está, no se nota, ¿sabes? Es como, vale, pero... No sé, me da miedo alisármelo por eso. Entonces quiero aprender a cortarme bien el pelo. Buscaré tutoriales por YouTube, etc. No cortármelo, plan, no. Pero buscar cómo tic, 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 ir pues perfilando, cortar las puntas, quizás subir y hacerme un poco más de flequillo. No flequillo, pero en plan que esto lo tengo igual de largo que el pelo, ¿no? Pues un degradado, un decapado, no sé cómo se llama. Cosa que quiero probar. Otro objetivo barra to-do list barra tarea que es de los objetivos de lectura este año es salir de mi zona de confort y leer géneros diferentes de los que suelo leer. Pues quiero leerme algunas biografías, quiero leerme libros basados en hechos reales, libros históricos, salir un poco de mi zona de confort de la fantasía, el romance y los libros así más de guasa. Y buscar nuevas lecturas, aprender nuevas cosas, libros didácticos también quiero leerme muchos porque tengo muchos pendientes, así que salir un poco de mi zona de confort en cuanto a la lectura. El siguiente es una cosa que me hace mucha, mucha ilusión, también tiene que ver con la cocina, con esto del ramen, la comida japonesa, etc. Me gustaría hacer, no ahora porque está todo un poco complicado, pero más adelante veamos cómo se va desarrollando el año en cuanto a la pandemia. Y me gustaría organizar una cena, comida temática japonesa e intentar hacer varias recetas, yo cocinarlas desde cero. Pues hacer sushi, hacer por ejemplo el ramen, yakisoba o cosas diferentes de la cocina japonesa y entonces pues invitar a mis amigos en plan Ariel, Noé, Patrick y tal, y hacer una cena así temática de Japón, todos comiendo con palillos, me voy a poner mi kimono, no sé, me encantaría organizar una cosa así, creo que puede ser algo muy guay, pero ya veremos, como os digo, aún ahora mismo estamos confinados municipalmente, así que no, pero veremos más adelante cómo va la cosa y si se puede hacer. El siguiente punto en la lista es algo que también lleva aquí atrás bastante tiempo, que es el tema del zero waste, que durante un tiempo estuve muy metida en eso, pero como que lo abandoné un poco. Quiero volver a leerme el libro de Zero Waste de Bea Johnson que tengo. Quiero volver a meterme un poco aquí dentro, a pues ser un poco más consciente, reciclar, dejar de comprar tanto. Volver un poco a encarrilarme dentro de el Zero Waste y en tener un poco más conciencia de todo lo que consumimos, del residuo que generamos. Y quizás en este sentido pues también haceros más vídeos de esto en el canal, que sé que también os gustan y os motivan, así que creo que puede ser un win-win. Y esta es una de las cosas en las cuales quiero trabajar y
probar y hacer este 2021. El siguiente punto de la lista es sobre Japón, porque ya sabéis que estoy obsessed. Quiero obviamente seguir trabajando y aprendiendo y leyendo y estudiando japonés, pero otra de las cosas que quiero hacer, tengo ya varios libros para esto, es aprender más sobre la cultura, aprender un poco sobre su historia, profundizar más en conocer el país y la cultura, aparte de pues mi estudio del idioma. All things Japan, todo lo que sea Japón. Quiero aprender y estudiar sobre Japón. ¡Ay, Dios mío! El siguiente punto es muy difícil para mí, pero muy difícil para mí porque me encanta la ropa. Pero sí que es cierto que últimamente hay muchas cosas que no uso, obviamente porque estamos todo el día en casa, etc. Pero me gustaría probar de intentar hacer una super, hiper, mega selección de mis artículos favoritos, favoritos, favoritos de ropa y zapatos. Y intentar probar de hacer el time capsule. O sea, time capsule no, capsule wardrobe. Me lío. Esto es el armario cápsula, ¿no? Que tienes como muchos básicos que se pueden combinar para hacer muchos looks diferentes. Pero, o sea, no voy a dedicarme a tirar la mitad de mi armario. No, quiero intentar hacer como una selección y probar de usar solo esa ropa durante un tiempo y valorar si realmente me gusta todo lo que tengo y tal. Es como una idea que tengo por ahí, pero que también sé que ahora es un poco difícil de hacer por eso, ¿no? Porque básicamente tengo ropa para ir a trabajar, tengo ropa de vestir, que ahora no estoy usando para nada, ¿no? Y entonces tampoco quiero me deshago de toda esa ropa y pon que luego, pues yo qué sé, tengo un trabajo que tengo que ir a una oficina y no tengo nada de camisas y me tengo que volver a comprar toda esta ropa. No. Lo que me gustaría hacer con esta idea es reducir un poco el tema de la ropa que tengo y hacer un poco de limpieza, a pesar de que hace no mucho hice limpieza porque cuando compré, pues quité, digamos que entró algo y salió algo de todas mis compras del Black Friday. Y entonces a lo largo del año voy a ir pues intentando minimizar el número de cosas de ropas que tengo. No sé si me explico muy bien. El siguiente punto quizás tiene que ver un poco con Japón y japonés, porque me va a servir para practicar el listening en japonés. Y es básicamente quiero verme todas las películas de Estudio Ghibli. Creo que verlas creo que las he visto casi todas. Me faltan algunas quizás de las más antiguas. Pero tengo una lista ya ahí hecha, la tengo de hecho en el diario de colecciones, donde tengo en plan la colección de pelis Ghibli por ver. Y este año, ya que hay un montón en Netflix puestas y yo también tengo algunas en el ordenador, quiero verlas todas. O sea, así pues practico japonés y disfruto y me muero de amor con las pelis de Ghibli porque me encantan, me encantan, me encantan. Otra receta, que es algo que hace desde hace mucho tiempo, en plan años, que quiero probar de hacer, es hacer churros caseros. Out of the blue, completamente, lo sé, pero lo más parecido que he hecho nunca ha sido hacer rosquillas con mi abuela. De hecho tengo su receta, así que rosquillas quizás también hago, pero hacer churros caseros y donuts caseros es una cosa que siempre he querido probar de hacer en casa. Y no lo he hecho nunca, así que quiero intentar salir de mi zona de confort también en la cocina y probar de hacer cositas más elaboradas. Últimamente con Alberto hemos estado muy cocinillas estos días de vacaciones. Hemos hecho crepes, hemos hecho pizza, hemos hecho fideuá. Pero buscar nuevas recetas para probar, y una de las cosas de repostería que quiero hacer es eso, churros y donuts. ¿Por qué? Porque soy una gordi. Y ya llegamos a las dos últimas cositas que quiero probar este año. Una de ellas es un do-it-yourself que vi por Pinterest, que es coger un espejo redondo. Y creo que es con yeso. O otro tipo de material, hacer como masilla, quizás también me sirve. Hacer como una parte de... Bueno, pondré una foto por aquí porque es súper difícil de explicar, pero es hacer como una luna en el espejo y usarlo como decoración y colgarlo en algún sitio. Creo que es algo súper cookie y es una cosa que tengo, que puedo reciclar para hacer esto. Y es un do-it-yourself que hace mucho tiempo que quiero probar de hacer, así que está en mi lista de to-do para este 2021. Y ya el último punto, también tiene que ver con Japón porque soy una obsesionada. Quiero aprender a hacer origami. Quiero comprarme papelitos guays y hacer pues que si las grullas, que si probar de hacer diferentes cosas y hacer decoraciones con origami. Creo que este vídeo ha sido como muy largo y muy random, pero estas son algunas de las cosas que quiero probar para hacer y aprender y cotillear y intentar. Como veis, casi todas son cosas de hacer dentro de casa porque la situación es la que tenemos. Contadme en comentarios si tenéis vosotros una lista de estas de cositas por probar en este año o cosas, hobbies que queráis empezar, contadme y a ver si me dais alguna idea y yo también me la apunto en mi lista, porque vamos a tener tiempo para disfrutar en casa, yo creo, porque no está la cosa para estar saliendo a la calle cada 2x3, así que
bueno, voy a aprovechar y hacer estas cositas que siempre he querido hacer ahora que tenemos más tiempo en casa para hacerlas. Contadme abajo en comentarios, podéis darme sugerencias para nuevos vídeos que queráis ver de cara a organización del año, esto de japonés, si queréis ver pues una rutina de estudio o materiales, etcétera, contadme abajo. Y nada más, antes de marcharme, por eso os recuerdo que tenemos el club de lectura activo en Goodreads, lo tenéis abajo en la cajita de información. También tenéis abajo el link de Patreon por si me queréis ayudar por allí, porque ya somos unas cuantas y es muy guay la comunidad que se está creando. Y poco más, que espero que os haya gustado mucho el vídeo, compartidme vuestras ideas y cositas que queráis probar y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!